blog. Esto lo vamos a poner aquí, así lo sacamos. Esto es nuestra... Joder, perfecto. Sin que salgan los granos. ya está. Planos. Perdona, esto es un pequeño... Bueno, ante todo, otra nota importante. Tenéis un gran Twitter que siempre, gracias a la Fundación Biscaytic, que lo encontraréis en GechoBlog, y la contraseña es GechoBlog 2019, en números. GechoBlog en mayúsculas. Conectaros, por favor, esto es más importante que lo que acontece aquí, porque lo que importa es el trending topic. O sea, hay mucha gente que está viéndonos desde fuera y, por favor, repito, nos han preparado un wifi. GechoBlog 2019. A Garbiñe no la veo. Garbiñe, perdona, joder. Perdona. Muy bien. Y un momento. Y bueno, vamos. Aquí tenéis, siempre, por favor, tuitear con GechoBlog, con el hashtag GechoBlog. Y bueno, la inteligencia de Twitter seleccionará los tweets que tenéis aquí. Hay que lograr poner a... Hay tres hashtags. GechoBlog es el fundamental. Gecho es el segundo y el tercero también es Biscaytic, tal como se escribe aquí, Biscay en inglés, Tic en euskera. Y sin más, colgando estas llamadas que tenemos por aquí, vamos a comenzar, ya sin más retraso, esta apertura, siguiendo este guión. Aquí le tenemos, esta es la rotulación del año pasado, que va a cambiar, la estáis viendo aquí, y comenzamos. Barcato, imágenes de otros años. Aquí tenéis, incluso, perdonar, antes de comenzar, la imagen del coche presentado por Tesla ayer, el Cybertruck. Y aquí tenemos, Nano, ¿dónde está? Ahí está, levanta la mano, ya tenemos a alguien que lo ha pedido. Es el primero que recibió un Model 3 también, se me adelantó. Yo lo pedí antes, pero me lo entraron más tarde, pero bueno. A Nano y Begoña, que además sabéis que al lanzar una bola de acero rompió el cristal blindado. Pero eso, como alguien sugería también, luego agradeceremos a todas las personas, ahí la tenemos al fondo. La Begoña seguramente es para tener más repercusión. Con eso han hecho, logrado 10 veces más repercusión que si no se rompe. Miquel, perdona, estamos en la inauguración. Sí, gracias, gracias. Y vamos a pasar... El Banco de Alimentos luego lo presentaremos. Vamos a cambiar un poco el orden porque la alcaldesa Maya, que aquí la tenéis, y en lugar de Alaitz, Aitor Egurrola, nos dan la bienvenida. Porque tú, seguridad, Laitza. Zuk, Aitor, lehenengo. Bai, egunon danori, ongi etorriak Bakeder jauregira, Bizkaitik Fundazioaren egoitzara. Es un día muy bueno para hacer una sesión como la de con la GechoBlog, especialmente con este viento y teniendo todos los vehículos fuera, eso nos obliga a tener que coger la chaqueta y salir. Pero bueno, esto es casi Bilbao, así que estamos acostumbrados a esto. En primer lugar, pedir disculpas en nombre de Alaitz. Ayer a la tarde me llamó porque le ha surgido un imprevisto familiar, entonces pues no va a poder estar aquí. Pero bueno, me ha tocado a mí un poco hacer de maestro de ceremonias, o por lo menos decir eunon. Esta es la decimoprimera edición, si no me sale la palabra, edición de GechoBlog. Tiene tantos años como Biscaytic, 11. Parece ser que los temas de innovación en algunos casos van de la mano, y este es, creo que es un buen ejemplo. Y pues sin más, yo creo que lo que ahora pasa, bueno, lo que toca es que yo le dé la palabra a la alcaldesa de Getxo, así que alcate, zurea da Andrea. Eskerrik asko. He visto que es muy importante, veo que cada vez hay más personas aquí congregadas, pero creo que hay más todavía afuera, ¿verdad? Que las personas que no vemos. No es mi primera vez en este encuentro, topaketa honetan ez da lehendabiziko aldia, gustora etortzen naiz, beti ikasten dut topaketa hauetan, beti gauza berriekin, berrikuntza lantzen dezute, berrikuntza errazten dezute, no? Facilitáis la innovación, facilitáis el aprendizaje, no? Dentro de la innovación y dentro de las nuevas tecnologías y sobre todo, todo lo que se refiere a las redes sociales y bueno, el Twitter, el Facebook y demás.
Yo voy aprendiendo, voy poco a poco, no soy muy experta, pero bueno, ahí sigo intentándolo. A mí siempre me gusta subrayar que este es un sitio, Bakeder, bueno, pues que representa también en Getxo la tradición. Es un edificio muy simbólico para Getxo y para mí Bizkaitik, tanto el proyecto de Bizkaitik como Getxo Blog representan la innovación, berrikuntza. Por lo cual me gusta decir que es un abrazo, ¿no?, entre la tradición y la innovación. Y en este mundo globalizado, pues creo que la tradición también tiene que tener, bueno, pues su sitio de la mano de la innovación, porque si no también se queda, ¿no? Entonces, os quiero felicitar por lo que hacéis, por lo que todos los años generáis, por la cantidad de gente que viene, las personas que estáis participando, todos los bloggers. Creo que el objetivo de este año es bueno, congregar a 111 bloggers, ¿no?, para debatir en la red sobre la sostenibilidad, que hoy en día se habla muchísimo, la educación, muy importante, porque las personas que somos aitas y amas sabemos, bueno, con qué dificultades, con qué miedos o con qué precipicios nos estamos encontrando a la hora de que la juventud pues tenga semejantes aparatos, como hoy en día es un teléfono móvil entre las manos, y muchas veces desde el desconocimiento pues no se sabe cómo actuar, con lo cual creo que es un tema importante también. Y el envejecimiento activo, necesario, sí, en Getxo tenemos un 30% de la población mayor de 60 años que no se siente vieja, que se dice, ¿verdad?, que se siente activa, que quiere seguir también innovando, participando, aportando, con lo cual, bueno, yo no soy muy experta en el envejecimiento activo, pero sí más adelante estará Arantxa Rica, es concejala de envejecimiento activo del Ayuntamiento de Getxo, y ella es la que os va a hablar más en profundidad del programa Getxo Lagunkoia que se lleva a cabo en el Ayuntamiento. Y sin más, bueno, berriro ere, Mikelek deitzen gaitunean, WhatsAppez, esaten gaitunean Getxo Blog organizatzen ari gera, guk esaten dugu, bai, horregongo gara, berriz, behin eta berriro, bai. Eta sarituei, ba, zorionak, eta horrela jarraitu. Beraz, mila esker. Esker. Txalo bero bat, mesedez. Bueno. igual para la entrega de premios. Bueno, igual, ahora lo que vamos a hacer, os pido que os quedéis un momento porque vamos a hacer la entrega de premios, pero esto no lo organiza solo Getxo Blog o incluso fuimos también parte de Blogueo, la asociación de bloggers de Euskadi, pero al final lo cierto es que el punto de reunión, aparte de Internet Euskadi, que se celebra la entrega de los premios Buber este jueves, estamos ya valorando la enorme cantidad de blogs y de sitios con gran valor. Bueno, el lunes también se entregan los premios de ella. Lo cierto es que esto, cada día hay multitud de actuaciones. Vale, es que ricas joven. Pero en todo caso, Getxo Blog y Blogueo se organiza también. Al final somos los mismos los que estamos en muchas instituciones, pero sí que hay que, aparte del reconocimiento al Ayuntamiento de Getxo y por supuesto a la Fundación Bizkaitik, que nacimos, es verdad, el mismo momento, celebramos el 10º aniversario. Y luego también Maite Goñi, que recibirá un premio, Euskal Jakintza, también su blog, también cumple además 11 años, y creo que este 11 del 11, perdón, el día 11 de noviembre, estamos a 23, hasta ahí llego. Pero sí vamos a pedir a que, en nombre de otras personas también que forman parte, y muchos nos faltan por razones diversas, hoy mismo hay, es que esto de estar tan conectados hace que hoy mismo hay un acto de coches clásicos que no le hemos dado mucha difusión para que no dejéis de venir aquí, pues en la Bilbaína, además muy bien organizado, que he estado dudando yo si venir aquí o allí, con salidas de la Bilbaína, muy bien organizado, con comida y todo, que en fin. Y bueno, hay un eco, también aquí los de Vitoria, pues en el Iradiera hay un eco exposición, etcétera. Pero bueno, damos por favor, yo pido un aplauso también para Sonia Prieto, presidenta de ECIBIS, que active, Sonia, sube por favor, y Julio Sandizaga, presidente de Internet Euskadi. Kaixo, Junon. Bueno, muchas gracias a todos porque y todas, porque con este día que hace, la verdad es que hay que tener mucha ilusión y muchas ganas de seguir aprendiendo para pasar aquí la mañana. Bueno, sin más, me gustaría agradecer también a todas las personas que han hecho posible
esto, porque bueno, nosotras nos hemos subido al carro de la organización, pero la verdad es que el peso pesado de todo el currelo pues se lo lleva a Mikel y su equipo, ¿no? Quiero agradecer también pues la presencia que se nos deja estar aquí, porque bueno, de alguna manera es la oportunidad de dar una nueva mirada a lo que se hace en Hecho Blog. Y sin más, os deseo pues que aprovechéis mucho esta mañana, que sigamos aprendiendo, para bueno, a través de los blogs, las redes sociales y las nuevas tecnologías, pues bueno, pues podamos seguir innovando y transformando nuestro entorno. Es que ricasco. Vale, pues nada, desde Internet Euskadi, a quien represento, pues nada, dar las gracias a todos. Estamos unos cuantos de la Junta Directiva y bueno, sobre todo dar las gracias a vosotros que estáis aquí, a todos los voluntarios y voluntarias que han hecho esto posible, en fin, a todas las personas que hacéis que esto sea posible y bueno, entre ellas obviamente pues Mikel, que es el alma mater y bueno, que se ha pegado un trabajo interesante liando a todo el mundo, como siempre. Pero bueno, gracias a todos, ¿vale? Vale, un momento. Bueno, y sin solución de continuidad, bueno, brevemente, esto algunos ya lo conocéis, pero como siempre hay gente nueva, pues conviene lanzar estos mensajes, los blogs, no al muerto, y lo demostramos, y tienen capacidad de influencia, ¿eh? La verdad es que esto sabéis que se organiza con apoyo institucional, los premios donados por el ayuntamiento, todo el soporte de infraestructura y de personas, de Alex, de Begoña, en fin, del propio Joseba, de la directora general de Bizkaitik. Pero bueno, es posible hacer cosas como estas. Los blogs no han muerto. Es verdad que este espíritu blogger a veces decimos que es un circo ambulante, el que aquí hay que habría que enumerar muchas personas que hacen esto posible, porque esto es un trueque de favores. La verdad es que multitud de gente hoy acude un día como este aquí, pues porque también pues colaboramos y participamos del mismo espíritu. Y ya veis que el que recoge los alimentos, como es Chente. Yo quiero también agradecer a mi mujer, que cualquier día que es la que se encarga de la cafetería aquí, porque el café nos lo cede Café Fortaleza, agradecérselo por favor, pero hay que montar las cafeteras, y a, bueno, a Mikel Jonan, bueno, por supuesto, a Benan Jonan, que son, bueno, es que son Hecho Blog, pero su propio hijo, que también, Mikel, ¿dónde estás? A ver, el más aprendiz más joven que tenemos ahí, que también premiado, pues también se ocupa de las cafeteras. Bueno, perdonad, y hay multitud de gente, hay gente de toda, siempre de Hecho Blog, pues quiero un recuerdo especial para Mónica, que con el fallecimiento de su ama muy reciente, pues no ha podido acompañarnos, y muchos que no, y bueno, en fin, todos los que estáis aquí de alguna forma sois Hecho Blog, porque esto no se hace desde un estrado, lo hacéis desde ahí, ¿no? Y hoy esta es la convocatoria de la Bilbaína, que ayer fotografié cuando salía de otra reunión sumamente interesante que se cuenta en los blogs. Y aquí estáis los que tenéis Twitter, os animamos a Twitter, a la alcaldesa también le pedimos encarecidamente, que sabemos que tiene un Instagram, por supuesto, muy cuidado, pero bueno, también que hay recomendaciones a veces de distintas redes, pero para muchos, no sé, no nos desayunamos sin Twitter, ¿no? Y otras redes, con todo respeto a todas, por supuesto. Y también recordar que en cuanto el tiempo lo permita, y igual cambiando un poco el programa, Lucía, pues te voy a dejar conducir, que esto, yo cojo el volante y a mí hay que quitarme, pero perdona, pero haremos para los nuevos esta foto de Funin, que algunos conocéis pero otros no. Esta foto es tradicional y bueno, aquí está en un blog muy antiguo, tenemos ahí a Loreta Ur, que hoy nos acompañaba, las bloggers más influyentes en, me parece que fue el segundo que he hecho blog hace ya muchos años, ¿no? Aquí tenemos también a Álvaro. Álvaro, saluda por ahí, otro incondicional. Allí lo tenemos con más barba que antes, pero y que cuenta estas cosas que nos gustan mucho. O sea, que es un evento sin ninguna pretensión. La única pretensión es reunir a tanta amistad como hay aquí, ¿no? Y bueno, agradecimiento a Benan. Bueno, estaba ahí, no lo he visto. Ah, bueno, bien, bien, bien. Bueno, ya, vale, ya me estaba sacando el dedo, bien. Está bien porque son nuestros benéficos trolls que logran el... Bueno, aquí un recuerdo también para Gloria, que la vive fuera, ¿no? Sonia, presente, Mónica, que no está, en fin. Alex, que es permanente porque cambió. Ahora tenemos que poner la foto de Begoña. Ahí está la anterior Leire. Y por favor, sí que voy a pedir un aplauso especial también para Garbiñe, la Real de Garbiñe. Porque luego lo cuenta, para los que no habéis podido venir, Garbiñe, no sé, no.
lo cuenta en cuatro, con imágenes de una forma maravillosa. Esto fue el 10º Getxo Blog, o sea que si no pudisteis venir, ahí lo tenéis condensado en una sola imagen. También hablamos de esa fusión blogger, más que asociaciones, lo que hacemos es juntarnos, Internet Euskadi, Getxo Blog. Hemos descargado también un poco el programa a quien nos diseñó el logo, que es Darío Urzay, que ha estado muy presente, un pintor reconocido de familia de Getxo, él es bilbotar, nació en Bilbao. Hoy le hemos pedido casi porque el programa estaba muy condensado, le vamos a dejar para una próxima ocasión. En un momento se anunció, pero ayer, bueno, antes de ayer, hablando con él, pues decidimos resumirlo un poco. Vamos a empezar a soñar, teclear. La recogida de alimentos, Chente, te voy a pedir que nos cuentes brevemente este año para quién son. El año pasado fue para Rotario, fue la primera vez, y Chente, venga, ven para acá, cuéntanos, perdón, y luego empezamos ya con los premios. No sé por qué aquí no está. En algún sitio está los premios. Marcato, aquí. No, en mi sitio. Ahí lo tienes, Mercedes. Qué encerrona, Miquel. Hola, buenos días a todos. Bueno, este año. La recogida que estamos organizando aquí en Getxo Blog con vuestra ayuda va a ir destinada al Banco de Alimentos de Vizcaya. Un poquito Miquel tiene por ahí escondidos unos vídeos que luego me imagino los pondrá. No, si quieres. Yo te dejo la parte técnica a ti, que tú eres el que manda, luego me riñes. Y bueno, contaros un poquito que el año pasado todos los alimentos que se recogieron en Vizcaya a través del banco pues tuvieron un impacto en 7.000 niños especialmente y un montón de familias que ahora no me acuerdo exactamente el número porque me ha hecho Miquel semejante encerrona que se han ido todos los números a la porra. O sea que gracias a todos los que habéis podido participar y bueno, cuando tengamos los datos de este año, de la recogida que se está llevando a cabo en Vizcaya entre ayer y hoy en grandes superficies y en supermercados de toda la provincia, pues os lo haré llegar vía Miquel, ¿vale? Lo publicaremos de alguna manera para que sepáis exactamente lo que se ha podido recaudar con esta campaña. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Bueno, y vamos con la entrega de premios. Ahora sí pediríamos de nuevo a Maya Aguirre, alcaldesa, y también Sonia, también vais a entregar los premios. Y van a tomar la palabra brevemente cada uno. Este año todos los premiados, todas las personas premiadas son mujeres. Sabéis que ya el año pasado incluimos una cuarta categoría y vamos a ir en el orden que está anunciado. Igual te dejo. Primero la entrega de premio, primero Koala, que estudio. Nos acompaña Natalia Pérez y Alba Vidal. Vamos a quitar esto para las fotos. Aitor, si quiere, acerca, por favor. Igual si parece, para facilitar la toma de imágenes lo hacemos seguido y luego toma la palabra de una en una y volvéis, Alba, vale, Natalia, ¿os parece? Parece bien. El siguiente ahora lo vamos a volver. Sí, bueno, ahora pedimos a Luisa Alonso Cires de Mujeres de Pirenaica que reciba el premio Getxo Blog Ur Canaria. Bueno, seguimos, luego tomamos la palabra. Urrengoa, izango da. Idoia Guzkiza, de Pausos Pampo. No.
cuentas. Muy bien. La gran labor que hacen y seguimos, perdonar el ajetreo. Y ya por último, pero no menos relevante, bueno, entonces vamos, Nati, os liberamos un poco si queréis, ¿no? Para darles ahora al contenido. A ver, todos los premiados. Sí, todos los premiados. Estáis despistados, ¿eh? No apuntáis aquí a estos ancianos. Venga, por favor, todos los premiados, las premiadas, perdón, premiadas exclusivamente. Vamos a dejarles ahí, que queda famoso ahí todo. Espera, Julio. Viste, ya está. No, aquí está la proyección. Aquí. Está aquí. Amaya, ¿qué sabes? Hola. Erdi, Sonia, ahora en Mike, pues, venga, Julio. Prométete tú también. Yo también, yo aquí con Mike. Pues, no será la primera foto. ¿Te faltaría más? Esto ya sabes, al ritmo. No sé, es más divertido. Es más divertido. ¿Malauca Guya? No traemos ningún coche aquí porque no tomamos lo fundamental. Nati, Alba. Sí, yo me siento. Unos minutos, si queréis. Vale. Contanos lo que hacéis. Es importante. Hola, bueno, Egunon. Es que ricasco, bueno, a todas las personas que estáis presentes. Mila Esker, Miquel. Para nosotras es. Lo has quitado, es. Bueno, mi nombre es Natalia y mi socia es Alba. Sí. Somos de Koalak Studios, un estudio creativo audiovisual que comenzamos hace 4 años a nivel profesional, pero somos 2 personas que llevamos pues más de 15 años creando contenido. O sea, gente que le gusta la creatividad del arte y que creemos que las industrias creativas son potentes, que se puede vivir de ellas y que hay mucho trabajo que hacer y mucho que aportar para que, bueno, este mundo sea un lugar un poquito mejor y aportar ese pequeño granito de arena. Cuando comenzamos con esta historia, apostamos por una empresa trabajando en valores, donde aportar a las personas jóvenes una visión diferente de lo que está por venir, aprovechando las nuevas tecnologías y pudiendo llegar a, con un solo golpe de clic, a todo el mundo, ¿no? Para nosotras eso es algo súper potente que nos ayudó muchísimo al principio cuando empezamos a subir esos vídeos, sobre todo mi socia. Que, bueno, nosotras somos las vascas emprendedoras, la argentina y la mallorquina, que cuando llegó a vivir a Bilbao, justo fue un noviembre muy parecido al que estamos viviendo ahora. Y eso lo puede contar ella en un momentito, pero bueno, eso. Que después de 20 días de lluvia en casa, se decidió a grabar vídeos con un ordenador que teníamos en casa, porque no teníamos los medios, aunque sí los conocimientos. Y a partir de ahí surgió Koala Rabioso, que es el personaje de... Bueno, el personaje no, porque realmente es ella. Es el nombre en las redes donde comparte tanto en YouTube con todas las redes sociales su contenido. Y a partir de ahí empezó a surgir la magia de que haya gente del otro lado que esté dispuesta a compartir con nosotras lo que creamos y compartimos. Eso fue lo que nos animó con Koala Studios y también con nuestra propia marca de ropa unisex hace 2 años, Koala Rabioso Shimmerless Streetwear, que es también un reclamo que creímos necesario. Y nada, muchísimas gracias por este reconocimiento, nos ayuda a seguir en este camino. Gracias a toda la gente que está presente, hay muchas personas con las que conozco y con las que hemos coincidido y trabajado, eso nos llena de orgullo y de ganas de seguir creando, concienciando, avanzando y apostando por las industrias creativas y por los valores, porque sabemos que con todas las herramientas que tenemos y todo el desafío que tenemos por delante para lo bueno y para lo malo, podemos construir cosas súper bonitas y súper potentes y un mundo mejor, ¿por qué no? Y sostenible. Bueno, muchas gracias. Siempre me he dado cuenta de que si pulso aquí y tú pulsas aquí, entonces me silencia.
Fantasía. Buenísimo. Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias por este premio. Y nada más. Un saludo a nuestras familias que nos están mirando desde Mallorca y desde por ahí, es real, ¿eh? Gracias a las nuevas tecnologías, es que ricas. Es que ricasco por el... Al botón. Sí, al botón. No. Ahora. Es que ricasco por el premio, Egunon primero. Pirenaica es la revista de la Euskal Mendizale Federazioa, la federación deportiva vasca con mayor número de licencias. Este año se supera las 34.000 licencias y las mujeres somos el 30%, más de 10.000 mujeres en la montaña. Entré en la revista, en la redacción, en el 2010 con la tarea de mejorar la participación de las mujeres, que era muy testimonial, apenas había artículos de mujeres. Y entonces se me ocurrió que la forma de facilitar esa participación podría ser empezando por un blog. Y así empezó Mujeres de Pirenaica. Era más fácil que las mujeres mandaran unas fotos, unos pequeños textos, y a partir de ahí se animarían después a participar en la revista en los, como artículos, ¿no? También aproveché el blog para conocer la historia de las pioneras del montañismo vasco. La revista Pirenaica se publica desde 1926, pero el montañismo organizado vasco tiene más de 100 años y las mujeres están participando, aunque minoría, desde el principio. Entonces, el blog que ha servido, pues ha sido un pequeño espacio para visibilizar lo que hicieron las pioneras, para visibilizar lo que estaban haciendo ahora las mujeres, y también ha sido la cantera para buscar artículos de mujeres para la revista. De hecho, desde que se empezó con el blog, en el 2010, la revista, que es trimestral, ha tenido siempre varios artículos de mujeres. Por lo tanto, consideramos que el blog pues, bueno, pues ha cumplido un poco las expectativas que se esperaban. He accedido a la redacción, a la dirección, perdón, de Pirenaica en el 2015, para dar idea de lo que ha significado la presencia de las mujeres en el montañismo vasco. Soy la primera directora de la revista en eso, desde pues, casi 100 años que tiene la federación. Y continúo con el trabajo de mejorar e impulsar la participación de las mujeres, porque, lo que he dicho, somos el 30% de la federación, más de 10.000 mujeres en la montaña. Es que ricasco por el premio. Urrengo, bai. Cambiamos esto. Simplemente pasa. Lo primero, egunon denoi. Egunon denoi, lo primero agradeceros a todos la presencia y especialmente a Getxo Blog y a Ecibis por todo lo que ha organizado hasta hoy y a Ecibis especialmente por el apoyo que hemos tenido durante todos estos meses. Pausos Pauso es una asociación de voluntariado de apoyo a pacientes oncomatológicos, es decir, somos pacientes que tenemos cáncer en la sangre. Esta idea nace a partir de mi propia experiencia como paciente ya desde hace 4 años y hace aproximadamente 2 años hablo con mi médico hematólogo y le comento la idea de poder hacer un apoyo a gente que tiene este tipo de diagnósticos o que se encuentra en situaciones duras a lo largo del proceso de la enfermedad y cómo podríamos hacer, pues no sé, tener una relación cercana y que pudiera ayudarles. Entonces, bueno, pues yo empiezo a hacer una formación a través de Osakidetza y posteriormente pues me decido a hacer un proyecto. Y el año pasado, en junio, se lo presento y una cosa lleva a otra. Este enero pasado ya legalizamos, hacemos todas las gestiones para tener la asociación en marcha y en febrero hicimos una presentación en el Hospital de Basurto al equipo de hematología y a la propia gerencia. ¿Y cómo sucede esto? Pues porque tenemos mucha gente que nos quiere ayudar y esto es una gran red de gente que está ahí
y que te viene a decir qué puedo hacer por vosotros. Bueno, el éxito de Lambras Presentaciones tiene como fruto que 9 meses, y esto quiero compartir con vosotros porque hoy tenemos una doble celebración. Ayer firmamos un convenio con el Hospital de Basurto, por medio del cual, para 4 años, tenemos un espacio a nuestro servicio en el que podemos atender a los pacientes oncomatológicos, familiares y cuidadores, y vamos a dar no solamente la cobertura de apoyo psicológico y moral, sino vamos a hacer talleres formativos e informativos, porque nos parece que tenemos que conseguir de nuestros pacientes que sean pacientes activos. Y tenemos además la colaboración de Osakidecha a través de los cursos de paciente activo, de cuidado de mi salud después del cáncer, de los que ya algunos de los voluntarios ya nos hemos hecho monitores. Tengo que agradecer a nuestro grupo de voluntarios. Sin ellos, por mucho proyecto y muy bonito que sea, no tendríamos nada. Y a todas aquellas personas que directa e indirectamente durante estos 9 meses nos han apoyado, nos apoyan y sé que nos van a apoyar. Y 2 cosas, porque he aprendido que todo momento y todo lugar es propicio para pedir ayuda. Necesitamos más voluntariado, que ese voluntariado puede ser formado por profesionales y no profesionales de la medicina, gente con experiencia que ha superado diferentes situaciones con el tema de la enfermedad, y mucha ayuda, por favor, a las instituciones, porque si tenemos voluntariado y proyecto y no tenemos dinero, pues tampoco podemos seguir adelante. Entonces, a los particulares e instituciones, que nos hagáis un poco el camino más fácil, porque de verdad que tenemos una gran ilusión y el día 1 entramos en el hospital. Muchísimas gracias a todos y buen día. Bueno, hasteko mila esker, sariagatik, sariak beti izaten dira norbanakoentzat eta taldearentzat eta proiektu guztientzat oso motivagarriak, baina justu kontatu nahi dizuet pixka bat zer den gaurko hitza, ez? Egunez egun eta hitzez hitz kontatzen dugu ba, euskararen inguruko gauzatxoak, eta gauzatxoiek dira ja 4.000 baino gehiago, 11 urte. Os decía que el proyecto Euskal Jakintza, Euskal Jakintza, ya tengo tantos proyectos que ya no sé ni de lo que hablo. Gaurko hitza nació hoy, precisamente hace 11 años, y todos los días una palabra, sus sinónimos, el significado, en distintas lenguas, en euskera, en castellano, en portugués, en inglés, en francés, una frase, una imagen, cualquier cosa, he solido grabarla en voz también. Y así todos los días que hemos llegado al 11 aniversario, o bueno, por lo menos ya 11 años en marcha. En los que me conocéis, edo ezagutzen nauzuena, badakizue, aspaldi hasi nintzela blogen munduan, eta blogak maite ditudala. Hasteko, ez dakit gogoan izango duzuen ikateroak proiektua, irakasle talde batean hasi ginen ikateroak hezkuntzari buruzko gaiak edatzen, gero Euskal Jakintza etorri zen nire bloga nire ikasleekin, proiektura 2004-tik eta 2010 arte, bueno, baita urte pila bat egontzen abian, orain beste zereginetan abil, eta orain gaurkoitzarekin. Orduan, os comentaba que los que me conocéis, y hay muchos aquí, porque estoy, muchos y muchas, porque estamos en muchos proyectos, bueno, de la mano, vamos de la mano en muchos de los proyectos que hacemos, sabéis que amo los blogs. Empecé con Ikateroak en el 2004, 3 profesores, y bueno, 2 profesores y yo. Empezamos a hablar de tecnología y de educación, eso no ha parado, seguimos en marcha, luego seguí con Euskal Jakintza, mi proyecto con los alumnos, durante muchísimos años también, y luego está el Gaurko Hitza, la palabra del día, pues todas estas palabras que vamos poco a poco poniéndolas en la red e intentando que poco a poco el euskera también pues vaya impulsándose por toda la red y vaya teniendo pues visibilidad. Orduan, eskertu nahi nizueke zuei saria emateagatik, eta eskertu nahi dut batez ere komunitatea, ez? Komunitateri gabe, eta Twitter gabe, eta sare sozialik gabe, eta
zabaltzen duen jenderik gabe, ba, ez dago aurrera egiterik. O sea, os quiero agradecer de corazón tanto el premio, porque sin estos reconocimientos, sobre todo con la comunidad que impulsa, que me proponen palabras todos los días, que hay comentarios sobre las palabras que se publican, y todas estas, todo lo que nos ayuda en las redes sociales, pues sería imposible dar visibilidad, no tanto a los proyectos que hacemos y también en este caso en concreto, pues al euskera, que es lo que es, que es lo que a mí me motiva y lo que me impulsa y lo que me anima a seguir haciéndolo día a día, fines de semana, a diario, y todo esto, poner mi corazón, un poquito de mi corazón, por el impulso del euskera. Y también os quiero animar a vosotros, pues para que lo pongáis en vuestra vida también. Bueno, es que eskerrik asko. Bien, bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el programa. No, simplemente para... porque la alcaldesa y tiene... No, simplemente queremos... Además, estamos preparando ya la foto y no llueve. O sea, es el momento de hacer la foto de Funi. A ver, en esto, aquí nos ponemos serios, ¿eh? Porque en la foto de Funi hay que... para que luego nos la seleccionen. O sea, hace 30 años creo que fue Mari Carmen, ¿no? Cuando la tradujimos al castellano con de nuestro amigo John Darro. A ver, esta foto de Funin, estos son nuestros hijos, están por ahí, bueno, ya ni ellos se reconocen. A ver, hay que doblar las cuatro articulaciones, las rodillas, hay que ponerse todos mirando en una dirección, luego la cambiaremos. Ponte de perfil. Hay que pisar sobre un pie y los codos, las articulaciones tienen que estar separadas del cuerpo. O sea, no vale así, no vale no sé qué. Se doblan los brazos, se mira por allí y sale. Si no, no es una foto Funi. También vamos, hay que agradecer también a Idos Vázquez, que nos cede no solamente el equipamiento de grabación, sino la ventana para la exposición. Y vamos a salir fuera. Igual en este caso, en vez de ir luego directamente al Café Lecu, vamos a volver aquí para mantener la mesa de movilidad. Aunque Rafael de Mestre llegará, estamos calculando, hacia las 12:30. Entonces luego le daremos paso, pero ahí tiene entidad la mesa como tal. Y ahora vamos a ser bastante disciplinados, salir fuera, no llueve. Hacemos esta foto, atención a los fotógrafos, incluso algunos desde arriba. Esta es una novedad de este año. Y volvemos. Podéis dejar aquí las cosas, en principio, pero un jersey o algo hace falta. Hasta ahora. No, porque estoy con muletas, sin conectar. Dejo aquí esto, ¿verdad? ¿Qué dices? Porque además estás a cuerpo.
Bori. Gracias.
Guillermo López. ¿Eres? Guillermo López. Ah, Guillermo, caches la mar. Decía, no te tenía localizado. Oye, funciona, maravilla, la app Asamblea. Sí, me alegro, pues. Sí, sí, sí. He votado ya el primer, la primera categoría he votado, pero no me da, no me daba la vida ya. Tranqui, puedes... hasta el martes. Eso es, guardas, puedes agotar. Yo creo que el domingo... Cuando sin prisa, cuando tengas. Eso es, muy bien. Aitor, ¿cuál domingo? Tenéis ahí las sillas para ustedes, en el orden que queráis. Erdian, igual luego, cuidado con mutar el micrófono. Ajá. ¿Quién pone? Aquí ya es otra cosa. Esto no me, no me gusta. Yo hacer reuniones manejando 8 personas. Yo ni manejo. Yo soy siempre el que se las da. Y me mandan a hacer cosas. Aquí no tiene por qué haber gente que conduzca eléctrico, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña consulta. O que le gustaría. Igual que le gustaría levantar más manos que tienen. Pues encima si nosotros ya estamos sentados aquí... Sí. Si quieres te respondo yo, pero... Esta es la mesa de movilidad, sí. ¿No? Puedes responder. Claro. ¿Estás en el programa? Sí, Aitor. ¿Cómo? Y Aitor también. Sí, hombre, aquí he visto dos Teslas, sí. Aparte del de... Coldo y de Jonathan. Coldo y Ainara. Muy bien, tenéis 12 minutos cada uno. 12 máximo, minutos, ¿vale? Perfecto. Os aviso cuando llevéis 10. Vale. Vale. A mí me sobra, Y luego... A mí también, yo creo. Y luego tendremos oportunidad o bien de interactuar con los compañeros o bien de debatir con nosotros si es que hay algo. Ajá. Perfecto. Vamos a intentar hacerlo con toda la normalidad del universo. Vale. Bueno, amigas, amigos. Vamos a dar paso a la primera mesa de esta mañana que vamos a tener tan constreñida y tan apretada. Es una mesa en la que vamos a hablar sobre movilidad sostenible. Tenemos con nosotros a Koldo Duarte, a vuestra izquierda, delegado de AV Vizcaya, Aitor Arzuaga, a vuestra derecha, director general de IBIL, y Ainara Martín de Renault en el centro, como era fácil de distinguirla frente a nosotros. Vamos a hacer unas breves intervenciones y a partir de ahí, si tenéis alguna cuestión que pueda interesaros o algo en lo que no estéis de acuerdo, podéis tomar la palabra. Adelante en el orden que queráis. ¿Dice yo? Dale, ¿no? Egunon, es que recasco a Getxo Blog, a Mikel y a todos por la oportunidad de estar aquí. Y es me hace muchísima ilusión, como Getxo Tarra de adopción, de hace ya casi 20 años, que cuando alguno que ya me conoce de muchos años te echas una novia de Algorta, pues ¿dónde vas a acabar viviendo, no? Bueno, yo soy Aitor, soy el director general de IBIL, que somos una empresa que voy a dedicar 20 segundos a explicar lo que hacemos y luego...